I look across the raging war and feel the steady beating of my heart. Arashi no mae no shizuke sani. Yaiba o furi wa rasute ku. Kurikaeshi, a memory fading, ima mo. I tell a story. Hibiku sensei koku no ta, sankoku sonmaru. Kono chikai wo, we're fighting till the bitter end. Togireta ikume wo, kegareta sekai wo nakitomete. Bokura no aguruma wo. Capítulo 2. Aclarando la confusión informativa. Ubicación. Base naval de Azurlane Pearl Harbor. Narrador POF. Han pasado algunas horas desde que el grupo de rescate llegó a la base naval de Azurlane en Pearl Harbor. El equipo médico trasladó rápidamente a las chicas de exploración heridas a la enfermería. Lugar. La oficina del almirante Nimitz. Hora. 18 horas. Narrador POF. Nos encontramos ahora en la oficina del almirante Nimitz, donde el pequeño grupo de chicas estaba frente al escritorio de Nimitz, con Matt a su lado. Nimitz. Muy bien, chicas, vayamos al grano. ¿Pueden decirme exactamente qué sucedió en esa isla? Preguntó con seriedad. Baltimore. La verdad es que no lo sabemos, comandante. Respondió con calma. Nimitz. Espere, ¿a qué te refieres con no lo sabemos? Explíquenme cada detalle que hayan visto, dijo, mostrando confusión en su rostro por las palabras de Baltimore. Bremerton, cuando recibimos la señal SOS, nos dirigimos lo más rápido posible hacia la ubicación en la isla, dijo con tranquilidad, recordando el suceso. Flashback. Narrador POF. Nos encontramos en medio del vasto océano, se divisan un grupo de imponentes barcos pertenecientes a la Segunda Guerra Mundial y algunos remanentes de la Primera Guerra Mundial. Estos navíos conforman el grupo de rescate que se halla en ruta hacia la isla para rescatar a sus compañeras. Javelin, ¿qué creen que pueda haber pasado? Preguntó, mostrando preocupación en su voz. Honoluru, sinceramente, no tengo ni idea de lo que pudo haber sucedido. Sin embargo, el hecho de que hayan enviado una señal de auxilio indica que están enfrentando graves problemas, respondió con seriedad. Cleveland, estoy de acuerdo. La señal de ayuda sin más explicaciones y la rápida interrupción de la comunicación sugieren que la situación es crítica, dijo con calma. Bremerton, es muy probable que hayan sido sorprendidos por un ataque sorpresa de las sirenas, pero no podemos estar seguros hasta que tengamos más información. Comentó con seriedad. Baltimore, Javelin, intenta establecer comunicación con ellas para obtener más detalles y saber cómo puedan responder. Sugirió con tranquilidad. Javelin, entendido. Respondió y manteniendo la calma. Narrador POF. Así Javelin comenzó a tratar de comunicarse con sus compañeras, mientras las demás planeaban cómo tomar desprevenidas a las sirens para poder rescatar a sus compañeras. Javelin, Carolina, ¿estás ahí? Soy yo, Javelin. Ya estamos cerca de tu ubicación. Por favor, dinos qué ha pasado. No hemos recibido respuesta. Respondan lo más rápido posible. Dijo con preocupación. Narrador POF.
Lastimosamente no revivió respuesta y solo se escucharía la estática de la radio. Cleveland, Javelin, ¿lograste contactarlas? Preguntó con seriedad. Javelin, no pude comunicarme con ellas. Creo que les pudo haber pasado algo, dijo con preocupación. Cleveland, tranquilo Javelin, estoy seguro de que ella está bien. Además, ya casi llegamos de la ubicación. Contestó con calma y determinación. Baltimore, atención. Chicas, estamos cerca de la isla. Kaga, envía tus aviones a explorar la zona y avísanos si ves algo sospechoso, ordenó con determinación. Kaga, recibido, respondió con seriedad enviando sus aviones. Baltimore, las demás nos prepararemos para entrar, dijo con seriedad. Todas, entendido, dijeron con seriedad. Narrador Puff. Después de un largo trayecto, el grupo por fin llegó a la isla. En un abrir y cerrar de ojos, las valientes chicas de rescate bajaron ágilmente de su embarcación. Baltimore, ¿puedes ver algo, K? Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, se escuchó una fuerte explosión en el centro de la isla. Bremerton, ¿qué fue esa explosión? Dijo con seriedad. Cleveland, no lo sé, pero debemos ir a investigar. Ellas podrían estar en peligro. Respondió con determinación. Honoluru, vamos rápido, agregó con urgencia. Narrador Puff, las chicas corrieron rápidamente hasta un claro en medio de la isla, pero al llegar se sorprendieron al descubrir que todo estaba destruido, sin dejar rastro alguno. Baltimore, ¿qué diablos pasó aquí? Dijo con incertidumbre. Honoluru, no lo sé, vamos a revisar la zona. Tal vez encontremos algo, respondió con calma. Narrador Puff. El grupo de rescate empezó a inspeccionar la zona en busca de algún indicio de lucha o de sus compañeras desaparecidas, pero hasta el momento no habían encontrado nada, solo rastros de una explosión. Pasados unos 12 minutos, Kaga se comunicó por radio con el grupo, trayendo noticias. Kaga, chicas, las encontré. Nuestras amigas están al sur de nuestra posición y parecen estar inconscientes junto a sus barcos, dijo con preocupación y seriedad. Baltimore, entendido, vamos para allá. Sigue vigilando los alrededores y reporta cualquier cosa que detectes, respondió con calma. Kaga, de acuerdo, nos vemos luego, dijo tranquilamente al apagar su radio. Baltimore, chicas, Kaga las encontró. Parece que están inconscientes. Debemos ir hacia allá, añadió con seriedad. Bremerton, no perdamos tiempo, vamos hacia ellas. Afirmó con seriedad antes de salir corriendo en dirección a donde se encontraban las chicas. Narrador Puff. El resto del equipo de rescate se apresuró a dirigirse hacia la ubicación de sus compañeras para evaluar su estado. Después de varios minutos, finalmente llegaron a la zona donde se encontraban sus amigas, las cuales estaban inconscientes. Entre ellas, Carolina era la más grave ya que presentaba varios golpes en su cuerpo. Sin perder tiempo, el grupo de rescate procedió a recoger a sus compañeras y rápidamente emprendieron el camino de regreso hacia la base. Fin del flashback. Matt, ¿eso es todo lo que sucedió? Preguntó con seriedad. Bremerton, sí, así es. Respondió con calma. Y Mitch. Todavía no puedo creerlo. ¿Qué opinas, subcomandante Matt? Dijo con seriedad. Matt, me resulta muy extraño que solo hayan presenciado una explosión y al investigar no hayan encontrado nada. Es demasiado extraño, añadió con seriedad. Y Mitch, estoy de acuerdo contigo. ¿Es cierto que las encontraron en la orilla de la playa cerca de sus barcos? Preguntó seriamente. Baltimore, sí, estaban junto a sus barcos, respondió con tranquilidad. Honoluru, además, las heridas que presentaban eran graves, lo que sugiere que hubo una pelea. Sin embargo, no encontramos rastros de la misma en la playa ni en sus alrededores, comentó seriamente. Nimitz, entonces, la pelea tuvo que ocurrir en el centro de la isla y no en la playa o en el mar, dedujo con seriedad. Matt, exactamente, aseguró después de analizar la situación. Nimitz, cambiando un momento de tema, ¿cómo se encuentran sus barcos?
preguntó seriamente. Kaga, comandante, revisé sus barcos y no presentaban daños. Estaban en buen estado, informó con tranquilidad. Nimitz, esto confirma aún más que la pelea tuvo lugar en el centro de la isla. Pero nos quedan preguntas sin responder. ¿Quién fue responsable? ¿Por qué decidieron dejarlas con vida y no permitirles morir en la explosión? Cuestionó con seriedad. Narrador Poff. La oficina quedó sumida en un silencio tenso mientras todos intentaban dar respuesta a las interrogantes planteadas por el comandante, hasta que Nimitz tuvo un destello de inspiración que iluminó su mente. Nimitz, creo tener la respuesta, afirmó con calma mientras dirigía su mirada al grupo. Todos giraron sus cabezas para mirar a Nimitz, mostrando rostros de confusión y curiosidad. Nimitz, resulta claro que la pelea se desencadenó en el centro de la isla. Es muy probable que, al llegar en su misión de exploración, las chicas se sumergieran en una investigación a fondo y hallaran algo realmente importante. La explosión que ocurrió posteriormente es indicativo de esto. Lo que presenciaron las chicas debió ser de una importancia extrema, tanto así que alguien tomó la decisión de enfrentarlas y provocar una explosión para eliminar cualquier rastro de evidencia que pudieran haber descubierto, explicó con serenidad. Narrador Poff. Todos se quedaron sorprendidos al comprender el significado de las palabras de Nimitz, sus ojos se abrieron de par en par. Matt, eso implica que, después del conflicto, probablemente detonaron explosivos para eliminar cualquier evidencia de lo ocurrido o algo de gran importancia. Eso puede tener sentido, al menos en parte, mencionó seriamente. Cleveland, entonces eso significa que eliminaron todo rastro de lo que había en ese lugar, lo cual justifica por qué no encontramos nada más que terreno devastado, comentó con seriedad. Nimitz, exacto, asintió con seriedad. Bremerton, ahora todo cobra sentido. Bueno, parece que todo ha sido resuelto, pero su comentario fue interrumpida antes de que pudiera terminarlo. Nimitz, aún no del todo, dijo con seriedad. Bremerton, ¿qué quieres decir? Preguntó con duda. Nimitz, me refiero a que falta algo. Las chicas estaban lejos del lugar donde se originó la batalla y fueron encontradas juntas. ¿Es correcto? Preguntó con seriedad. Honolulu, sí, es verdad, pero aún no entiendo a dónde quieres llegar. Dijo con duda. Nimitz, significa que alguien las llevó allí. Las alejaron de la zona de la explosión antes de que todo estallara. Dijo con seriedad. Matt. Entonces, significa que no estaban solas. Alguien más estuvo con ellas para sacarlas. Esto no podría haber sido obra de las sirenas, no encaja con su comportamiento. Ellas habrían aprovechado la explosión para matarlas a las tres sin dudarlo, dijo con seriedad. Kaga, pero comandante, revisamos la zona con mis aviones y no vimos a nadie, dijo con tranquilidad. Nimitz. Las sirenas deben haberse ido del lugar rápidamente por alguna razón. Tal vez, como mencionó Matt, llegó alguien para ayudar a las chicas, afirmó con serenidad. Matt, es posible. Ahora debemos preguntarnos, ¿quién les ayudó a las chicas? ¿Había otra Kansen en el lugar? ¿Por qué se fue sin decir nada o sin ayudar al equipo de rescate? Dijo con seriedad. Bremerton, Dios, parece que cada vez que resolvemos algo, surgen más preguntas. Dijo cansada. Matt, lo entiendo, Bremerton. Parece que la única forma de resolver esta situación es esperar a que una de las chicas se despierte y nos cuente lo que pasó. Tal vez así podamos obtener respuestas más claras, dijo con calma. Narrador Poff. La oficina quedó en silencio mientras el comandante, el subcomandante y las tres Kansen continuaban analizando la situación. A pesar de haber resuelto la mayoría de las dudas, surgían nuevas preguntas constantemente. Después de unos minutos, todos llegaron a la conclusión de esperar a que North Carolina se despertara para obtener respuestas más claras y resolver la situación. Justo cuando la reunión parecía estar llegando a su fin, alguien tocó la puerta, interrumpiendo a todos. Nimitz, adelante, pase por favor, dijo con tranquilidad. Narrador Poff. Tras la orden de Nimitz, entró una joven mujer que parecía llevar un traje de monja. Vestal, lamento por interrumpir, dijo con tranquilidad. Nimitz, no se preocupe, justo estamos terminando con la reunión. Dime qué pasa, preguntó con duda. Vestal, bueno, les quería informar que North Carolina ya está despierta. Al parecer, ya se encuentra mejor, dijo con tranquilidad. Narrador Poff. Al escuchar eso, la mayoría se mostró feliz.
Rápidamente, el comandante, el subcomandante y las tres Kansen salieron de la oficina y se dirigieron hacia la enfermería para obtener una respuesta más clara sobre lo sucedido en esa isla. En su camino, se encontraron con Washington, a quien informaron de la situación y se unió a ellos. Lugar. Enfermería de la base. Hora. 18:30 horas. Narrador Poff. Nos encontramos en la enfermería de la base naval de Azurlane, en una habitación específica, donde Carolina se encontraba sentada en su cama, examinando sus brazos llenos de moretones. Ella había despertado recientemente con un intenso dolor en todo su cuerpo. Vestal le indicó que evitara hacer movimientos bruscos mientras informaba al comandante sobre su despertar. Mientras repasaba mentalmente lo ocurrido, Carolina comenzó a experimentar un fuerte dolor de cabeza. Vestal ya le había puesto al tanto de los acontecimientos posteriores a su desmayo. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la entrada del comandante a la sala, acompañado por el equipo de rescate, Vestal y su hermana Washington. Sin perder tiempo, Washington se acercó a abrazar a su hermana. Washington, hermana, qué alegría verte sana y salva. Exclamó con emoción mientras abrazaba con fuerza a Carolina, quien aún mostraba signos de dolor. Carolina, espera, hermana, mi cuerpo todavía está en proceso de sanación, dijo con molestia. Washington, perdóname, no era mi intención lastimarte, se disculpó sinceramente. Carolina, no te preocupes, sé que lo haces con amor. No tienes por qué disculparte, respondió con calma. Narrador Poff. Las dos hermanas seguían hablando tranquilamente cuando Nimitz decidió interrumpir su conversación. Nimitz, disculpe la interrupción, Carolina, me alegra saber que estás bien. Nos gustaría saber qué pasó en esa isla, si estás dispuesta a contarnos, dijo con seriedad. Carolina, no tiene por qué disculparse, comandante. Gracias por preocuparse. Está bien, les explicaré todo lo que sucedió en esa isla. Fue una experiencia verdaderamente aterradora, dijo con temor. Narrador Poff. Después de unos segundos de silencio, Carolina tomó aliento y comenzó a relatar el impactante suceso que había presenciado en la isla, capturando la atención de cada uno de los presentes. A medida que narraba su encuentro con seres imponentes vestidos con armaduras desconocidas, la sorpresa y el miedo se apoderaban de los rostros de quienes la escuchaban. La tensión en la habitación era palpable conforme describía el momento en el que los seres atacaron a sus compañeros, Zuikaku y Arizona, dejándolos fuera de combate. Carolina no pudo contener las lágrimas al recordar la brutalidad con la que fueron agredidos, revelando el terror que había vivido al verse inmovilizada y atacada repetidamente, al borde de la asfixia. Una pausa significativa precedió a las palabras de Carolina, quien con voz entrecortada continuó su relato, revelando detalles impactantes de lo que había vivido en esa isla desconocida. Los presentes escuchaban atónitos, sin poder imaginar lo que estaba por venir. Carolina, pensé que era el fin. Hasta que él apareció, dijo con calma, alzando la mirada para encontrarse con los ojos de todos, su tono cargado de melancolía. Nimitz, ¿qué fue lo que apareció? Preguntó con seriedad. Carolina, no lo sé. Solo pude distinguir claramente, ya que estaba mareada y confundida en ese momento. Parecía tener una armadura similar a la de los seres que nos atacaron, expresó con seriedad. Matt, ¿y qué sucedió entonces? Inquirió con tranquilidad. Carolina, cuando esa persona apareció, los eliminó a todos, dijo con gravedad. Matt, ¿a qué te refieres con los eliminó a todos? Preguntó con seriedad. Carolina, cuando lo vi por primera vez, tenía a uno de ellos sujeto por el cuello, lo arrojó al suelo y le cortó la cabeza. Relató con seriedad en su voz. Narrador Poff. Todos los presentes se encontraban sorprendidos y asombrados, algunos incluso sintiéndose incómodos por el relato tan crudo de Carolina. Matt. Entonces, ¿estás diciendo que alguien con una armadura similar se encargó de eliminar a tus captores? Inquirió con seriedad. Carolina, sí, llevaba esa armadura, aunque no estoy segura si pertenecía al mismo equipo que nos atacó. Después de acabar con todos, me miró fijamente. Estaba al borde del desmayo, a punto de caer, pero antes de que eso sucediera, esa persona me sostuvo suavemente y me colocó en el suelo. Al abrir un ojo, me di cuenta de que era el mismo individuo que había vencido a los agresores previamente.
relató con calma. Nimitz. En resumen, una figura desconocida eliminó a tus captores y las trasladó inconscientes a la playa. Posteriormente, regresó al lugar de la pelea para borrar cualquier evidencia con una explosión. Analizó con seriedad. Matt, si esa persona llevaba una armadura similar, ¿podría ser que haya traicionado a sus compañeros? Cuestionó con dudas. Nimitz, es una posibilidad. Quizás desempeñaba otro papel, pero todavía no podemos confirmarlo al 100%. Debemos mantener la mente abierta, respondió con tranquilidad. Matt, totalmente de acuerdo, señor. En este momento, lo más importante es localizar a esa persona que nos ayudó. Capturarla podría ser vital para obtener información. Parece que se nos ha presentado un nuevo enemigo, y esa persona podría resultar ser un traidor a su especie. Por lo tanto, su colaboración es crucial, expuso con serenidad. Nimitz, exacto. Obtener más detalles sobre esta situación de emergencia y sobre el misterioso enemigo es esencial. No podemos subestimar la importancia de este asunto. Ya nos hemos enfrentado a suficientes desafíos con las sirenas, señaló con seriedad. Carolina, ¿recuerdas por dónde apareció esa persona que derrotó al nuevo enemigo? Preguntó con interés. Carolina, sí, emergió del oeste. Creo que es probable que se retirara en esa dirección, respondió con tranquilidad. Nimitz, esa dirección nos lleva hacia el Imperio Sakura. Es plausible que se haya dirigido allí. Debemos elaborar un plan para localizarlo y capturarlo, expresó con seriedad. Matt, pero, ¿cómo podemos lograrlo? La isla está a varias millas de distancia del Imperio Sakura. Encontrar a alguien en esta vasta extensión de océano será todo un reto, observó con seriedad. Nimitz, a pesar de ser un desafío difícil, no es imposible. Organizaremos un grupo extenso de búsqueda y rastreo en el mar. Debemos informar a todas las facciones sobre lo ocurrido y solicitar apoyo al Imperio Sakura en esta búsqueda, afirmó con determinación. Matt, avisa al Imperio Sakura sobre esta situación, ordenó con seriedad. Matt, por supuesto, señor, respondió con determinación. Narrador Poff. Todos en la enfermería salieron precipitadamente, pero antes de que el comandante pudiera hacer lo mismo, Carolina lo interrumpió. Carolina, comandante, espere por favor. Me gustaría hablar con usted un momento en privado, expresó con seriedad. Narrador Poff. Nimitz asintió solamente y se acercó a una silla, tomando asiento junto a la cama de Carolina. Nimitz, ¿qué sucede, Carolina? Preguntó con seriedad. Carolina, antes de perder el conocimiento, recuerdo haber visto una especie de logo insignia, pero no puedo identificar qué era exactamente, dijo con solemnidad. Nimitz, HMM, por favor descríbelo, dijo tranquilamente mientras sacaba una libreta. Carolina, bueno, según lo que recuerdo, tenía dos armas de apariencia extraña atravesando un cráneo, era realmente escalofriante. El cráneo parecía desafiarme con la mirada, el logo estaba en el lado izquierdo de su pecho. Nunca había visto algo así, relató con calma. Nimitz, entiendo. Gracias por compartir esto, Carolina. Será mejor que descanses. Yo me retiraré ahora y investigaré qué puede significar este logo, dijo con seriedad. Narrador Poff. Después de que Nimitz se fuera de la enfermería, California se quedó acostada en la cama, reflexionando sobre una sola pregunta. ¿Quién era esa persona que le había salvado? Observar. ¿Cuánto tiempo falta para que lleguen? La emperatriz está molesta por este retraso, dijo con irritación. Gran líder regente, no se preocupe, señorita Observer. Lamento la demora, pero mi gran flota tardará en llegar a la Tierra. Sin embargo, ya he enviado un pequeño grupo de ataques que se acerca a la Tierra, respondió seriamente. Observer, esperamos que así sea, de lo contrario esta alianza se cancelará, dijo con seriedad antes de cortar la comunicación. Gran líder regente, señorita Observer, mi llegada a la Tierra está próxima.
La defensa de la humanidad será vencida, ya sea mediante su eliminación o a través de estrategias alternativas para asegurar su defensa, se nos una, y garantizar la conquista del planeta. Jejeje jajaja, declaró con despiadada determinación.